crónicas, experimentos y reportajes con el estilo de Al Sexto Día para esta noche de sábado. Y ahora vamos a presentar a las protagonistas del programa, nuestras reporteras, Stephanie Bravo, Mónica Queirolo y Morelia García. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá felices. El programa de hoy está buenísimo. Así es. Hay de todo. Yo diría que está on fire. Así está quemando, porque es un programón. La siguiente nota la has hecho tú, Mónica, que es un experimento al sexto día. De indignación, la verdad, quiero que presten atención porque es algo real que pasa a diario y hay que estar atentos porque son detalles nada más, son segundos en los que lamentablemente y porque caen en manos de malas personas, nuestros niños se ven muy vulnerados y en peligro. Así es, en los últimos días corrió el rumor que aquí en nuestro país habían bandas que secuestraban niños y los vendían, así que al sexto día preparó un experimento y este es, ¿cómo reaccionaría usted si delante suyo una persona extraña intenta llevarse a un niño? El experimento es de Mónica Queirón. Te invito un caramelito. No le invito nada. Un caramelito te invito. No, gracias. Tengo una dulcería, vamos. No. ¿Vamos? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, señor? ¡Retírese, señor! Estoy invitándole. No tenés que invitarle nada. Estoy invitándole a la niña. Señor, o se va, o llamo a policía ahorita. ¿Cómo reaccionaría usted si en su delante una persona extraña intenta llevarse a un niño? Mamá no está. ¿Dónde está tu mamá? No sé. A ver, vamos, yo te llevo a buscar a tu mamá. Pero no lo voy a hacer nada. ¿Usted lo conoce? No, lo he visto, mi señora, mi mamá. ¿Qué pasó? Le voy a acompañar a buscar a su mamá porque está perdido. No. Ante las últimas noticias sobre secuestros a menores de edad. Y tal como se ve en estas imágenes, el pequeño fue tomado a la fuerza por este sujeto de polo rojo, quien luego lo carga, le tapa la boca y se lo lleva corriendo hacia un vehículo color blanco que lo esperaba a metros del lugar. En Al Sexto Día quisimos comprobar cuál es la reacción de la gente si en medio de acciones cotidianas un niño o una niña se ve vulnerado y puesto en peligro. No, gracias. Vamos, chiquita. No. Vamos, yo que tengo. No, no le quites nada, porque no quiere estar contigo. ¡Hola! Pero no quiere, ¿no? Es la sobrina de mi hijita. No. Puede ser tú un violador. ¡Serenazo! Ellos se han portado perdido. Su mamá, quiero que se vaya a hacer compras y acá. Lo voy a ayudar a buscar a su mamá porque no está su mami. No, déjelo con el señor, porque el señor está trabajando ahí. ¿Qué le llamo? Sí, que no está su mamá y me está pidiendo ayuda y lo quiero acompañar a que busque a su mamá. Pero te un caramelito. La está asustando, no. Por favor, retire, se la está asustando a la niña. No, hijita, ya, no se empezó. ¿Por qué no se retira? No, hijita. No. Oye, no entiendes, carajo, no. Que no quiere nada. No entiendes, vete. Iniciemos este experimento con la ayuda de Giordano, un pequeño niño quien simulará haberse perdido ante la vista de su madre. Una situación lamentable pero cotidiana en nuestro país. ¿Sabrá un pequeño de apenas 7 años a quién recurrir? ¿Y tu mamá dónde está? No sé. Está perdido, creo. ¿Dónde está tu mami? ¿Tu mamá? Me dijo que iba a comprar. Ma, ¿te acompaño a buscar su mami? No, déjenla, señorita. Déjenla acá. Ven, me da pena, acá. Yo también soy mamá. Y sí, déjela nomás, señora. Déjela acá, yo me voy a encargar. ¿Cómo sé que con usted se va a quedar seguro, señor? Yo como señor. Sé que usted se lo va a llevar a otro lado. ¡Mamá! Lourdes es nuestra segunda infiltrada, quien como lobo vestido de oveja simula querer ayudar a este pequeño perdido, aprovechando el pánico para llevárselo. Una modalidad de secuestro que lamentablemente es cierta. ¡Sereno! Llamo Sereno. Vamos, Sereno. Vamos, ayuda a buscar a tu mami, por acá. Señora, voy a llamar a Serenazgo. Pero señor, yo le voy a acompañar. Señora, voy a llamar a Serenazgo. Yo le voy a acompañar a dar su vuelta para que busque a su mamá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está asustado. ¿Qué intenciones tiene usted de llevárselo? Por más que sea mujer, ¿no? Claro. Vamos, te acompañamos, vamos a buscar a Serenazgo. A ver, llámalo a Serenazgo. Señora, no se la lleve, señora.
que tiene, o sea, ¿cuál cuestión de interés de llevárselo? Los profesionales. Déjenla nomás ya. Vaya nomás, señora, para allá. No, yo me voy a quedar acá hasta que venga la mamá. La paciencia de este hombre estaba rebasando. No comprendía la insistencia de esta bondadosa mujer en querer llevarse al niño. Algo que no iba a tolerar y quisimos saber por qué. Sereno, se ha perdido el niño, ¿eh? Hazte cargo, por favor. La señora no lo conoce, se lo quiere llevar. Daniel, ven que quiero felicitar a una persona en especial. A usted lo quiero felicitar. Gran acción la que usted ha tomado. Sí, me sorprendió tanto interés, dije yo, qué raro. Entonces, justamente por eso llamé a Serenajo, pues no, yo me vi qué raro que la señora se la quiere llevar. Repetimos la escena, pero esta vez Lourdes ofrecerá llevarse nuevamente al pequeño en busca de su madre, pero ofreciendo comprarle un dulce para calmarlo. ¿Será esta una acción correcta por parte de un extraño? Y en este tipo de casos, vea lo que sucedió. Señor, lo voy a llevar, ¿ya? Vamos, hijo. No hay un policía por ahí. ¿No hay sereno? Acá quédate, mi amor, para que tu mamá te vea en el medio. Acá quédate. Acá siéntate, mi amor. De acá no salgas. Acá somos mamás y nadie. Sí, yo sé que no le va a pasar nada. Vamos, para comer este algodoncito. Vamos, para que comer este algodoncito. Sí, un ratito lo voy a acompañar a que vea a su mamá. No. Su mamá está por acá, mi mamá dice. Está por acá, señor. Vamos, hijo. Señora, ¿vienes por ella? No. Ven, mi mamá. Se espera aquí. Que acá se quede. De repente la mamá se... Ya ven a Serena. No confío. Mejor agarren a Serena. Sí, sí. Como se ve en las imágenes, esta joven madre con su pequeña en brazos y otro padre de familia corren detrás de nuestros infiltrados, impidiendo que se lleven a Jordano, rodeándola y obligándola a regresar al pequeño. Y pues, la señora pues hablaba del niño y que estaban diciendo que su mamá no estaba y ella quería llamárselo llamando por teléfono, pues solamente pues me acerqué a decir, preguntarle al niño si estaba con ella, me dijo que no y pues que lo lógico era que el niño esperara acá, ¿no? Y por ejemplo, su niño, ¿usted qué recomendaciones le da? No, bueno, ella ya, gracias a Dios, de siempre ha sabido que con las personas extrañas no recibirles cosas, ¿no? Y en caso de que sea forzado o algo, pues que grite todo lo más que pueda, ¿no? No, simplemente que me pongo en posición de que voy a pasar a mi hija y no le voy a permitir. Probemos ahora con una niña. Alanis es una pequeña a quien alejaremos unos metros de su madre y quien será interceptada por Juan con actitudes raras. Se dará cuenta la gente de alrededor. ¿Cómo te llamas? Alanis. No, soy el amigo de tu papá. ¿Te acuerdas de mí? No, no lo conozco. Sí, te invito un caramelito. No, gracias. No, te voy a invitar un caramelito. No. Vamos, yo que tengo una dulcería, tengo un montón de dulces. Vamos, mamita. No. Voy a llamar al serenado. No, pero ¿para qué va a llamar? Sí, voy a llamar. Pero ¿para qué? La reacción inmediata de esta ciudadana de a pie alarmó al resto de personas que se encontraba cerca. Aún así, le pedimos a Juan que insista. No tengas miedo, pero no te vayas como el señor. Tome la foto a ese hombre que se va. Gracias, señora. Gracias. No te vayas con nadie. Un caramelito nomás a la niña. Estaba rodeado y con presencia municipal, este supuesto secuestrador había sido reducido por los ciudadanos. Quiero felicitar a todos los que han aportado para que no se lleven a la niña. Los parques de juegos resultan ser los favoritos por los niños, pero cuando el aforo es tanto, están expuestos a que pasen cosas como estas. ¿Un chupetito? No, gracias. ¿Chupetito? No, gracias. Tengo una dulcería, vamos, yo te invito a unos chupetitos. No. ¿No? ¿No te acuerdas de mí? No. Soy el amigo de tu mamá. No sé quién es usted. Vamos, vamos, yo te llevo. ¿De qué es, hijita? Soy la amiga de mi... No, te quiero estar por acá. Es la amiga de mi sobrina. No. No, es la hijita de mi sobrina. Mamá. No, que tienes una dulcería, no sé qué pasa.
Un dulce puede ser un motivo vital para que la inocencia de un niño o una niña muerda el anzuelo. Algo que gracias a la desesperación de Alanis no sucedió. ¿Qué te dice, señor? Me quiere llevar a una dulcería de él. Pero llamo un efectivo policial, ¿ya? El señor es... Ay, no, primeramente no me toque. Ya, segundo lugar, lo que tú estás haciendo es ofrecerle un dulce a una criatura. No, perdón. Quiero agradecerle por la reacción inmediata que han tenido al caballero. Lo que pasa es que el señor no debe estar acosando a una niña, es que es el género más frágil que hay en el mundo, ¿no? Que no me gustó lo que está ofreciendo, tiene dulcería, no sé qué, pero yo me percaté que a la niña se lo querían llevar. Como hay una campaña que dice, yo cuido a tus hijos y tú cuidas a los míos, ¿no? ¿No? Y yo, al verla, la niña tan vulnerable, tan sola, entonces por eso tuve que actuar rápido. Uno nunca sabe cuál será el nivel de maldad que embargue a esos desalmados fascinerosos que apartan a los niños de sus padres. Pero para señores como el que verá a continuación, siempre hay que hacerles frente. Hola. Hola. Yo tengo un hijito igual que tú, de tu edad. ¿Quién es usted? Te invito un caramelito. No, no le invito nada. No. Un caramelito te invito. No, gracias. Tengo una dulcería, vamos. No. ¿Vamos? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, señor? ¡Retírese, señor! Estoy invitándole. No tenés que invitarle nada. Estoy invitándole a la niña. Señor, o se va, o llamo a policía ahorita. ¿Qué cosa quiere usted con la bebé? No, quita, no acepte nada. No, tengo un caramelito. La está asustando, no. Por favor, retírese, la está asustando a la niña. No, hijita, ya. No se empieza. Un caramelito. Le está asustando, señor. ¿Por qué no se retira? No, hijita. No. Oye, no entiendes, carajo, que no quiere nada. No entiendes, vete, vete. No, no, que está que insiste, ya me paré a meterle un golpe. Indudablemente, cuando se es padre, hay que asumir con cabalidad tanta responsabilidad. Es por eso que llegaba el turno de saber qué tan preparados están nuestros niños. Niños reales que, con el permiso de sus padres, yo misma intenté persuadir. ¿Cuántos niños tiene? Dos. Ellos están ahorita jugando por ahí. Yo quiero pedirte permiso para intentar acercarme, quizás persuadir un poquito a la niña y ver cuál es su respuesta. Ya, está bien. Hola. ¿Quieres que yo la empuje? ¿Sí? ¿La empujo yo? A ver. Primero ella y luego tú. Ya. Ya, muy bien. ¿Ustedes son hermanas? Sí, somos hermanas. Ah, son hermanitas. ¿Y cuántos años tienen? ¿7 años? ¿Y tú 9? Parece que vamos ganando confianza. Vamos a ver. ¿De dónde? De acá, de Lima. ¿De acá, Lima? ¿Y sus padres? También. Por acá cerquita vivo. ¿Y qué otro premio más les dan? ¿Qué más han pedido? Yo había pedido hace mucho tiempo una tablet para compartir, yo y mi hermana. Yo también tengo tablets ahí para regalar. Les puedo regalar una cada una. ¿Quieren? Sí. Ya. Pero tenemos que ir a traerlas acá a mi casa. ¿Ahí ves esa casa? De 2 pisos. Ahí es mi casa. ¿Quieren traerlas? Me había ganado su confianza y ofrecerles un objeto de valor tan anhelado hoy en día por los niños, un gancho que parecía no fallar, hasta que escuché esta respuesta. ¿Quieren traerlas? ¿Sí? Sí, pero no podemos ir a casa porque no es conocido. Claro, porque no me conoces. Sí, no podemos ir con usted. Podemos ir porque usted es una persona conocida. ¿No te dan permiso de ir acá cerquita nomás? Y después de insistir 1, 2 y hasta 3 veces, su respuesta siempre fue no.
Hemos cumplido con la misión. Le he hablado como media hora, creo. Le ofrecí muchos de los regalos que sé que anhelan como cualquier niño. Y finalmente siempre su respuesta fue no, así que quiero felicitarla. Ya saben, nunca pueden irse con extraños por más que les hablen, les ofrezcan cosas, les regalen cositas tampoco. ¿Sí? Nunca, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien lo que has hecho. Las alarmas están encendidas, la empatía de la gente aún más, y es así como debemos mantenernos. El cuidado de los hijos depende de los padres, pero todos, absolutamente todos, estamos aptos para salvarlos si notas que el peligro los acecha. ¡Auxilio, auxilio! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me lleves! ¡No te conozco! ¡Auxilio! Bueno, es una situación en la que cualquiera puede estar envuelto, puede ser testigo, puede estar cerca, y creo que todos tenemos que estar preparados para actuar. Mónica, ¿cómo fue la experiencia? Yo tengo que decir que me ha impactado la manera en que todos los que han estado cerca han reaccionado. Yo creo que ahora estamos muy alertas, ¿no? Ya no solamente se trata de cuidar a tu hijo, como dicen la campaña que se está promoviendo, es cuidar al hijo de otros también. Hay cosas que pasan en medio de tantos problemas, tanta gente que está alrededor, a veces, sobre todo en los parques de juego, por ejemplo, están llenos de niños, pero es cuestión de segundos para perderlos de vista y que un malhechor llegue y se los lleve. Es bueno saber que hay gente que sí apoya, ¿no? Sí. Que se da cuenta rápido de... No, y aparte los papás atentos. Tienen que estar muy atentos a estos chiquitos, porque hay bastante todos, que se ven en la pero calle. Igual, todos. Yo coincido con Mónica, todos, porque de repente yo no soy mamá, pero estoy igual. En una situación así y tengo que estar atenta de qué es lo que pasa con un menor. Es importante preparar también a los niños, ¿saben? Yo traté de insistir y llevarme a una niña, pero... Entiendo, no aceptó, pero me dio muchísima información que yo podría haber utilizado si fuese una persona mala. Entonces, tratar de que conversen lo menor posible con personas extrañas, que se les acerquen. Ellos son también los que tienen que estar preparados hoy en día, ¿no? No desde chiquitos. No todos tienen buena voluntad. Exactamente. Ni buena fe. Bueno, vamos a cambiar.